alias Búcaro, de 22 años de edad, y un hombre de nacionalidad venezolana de 20 años fueron capturados en vía pública del barrio La Paz, comuna 3 de Barranca Bermeja. Según reporte oficial, en el momento de realizárseles un registro, se les halla en su poder, al parecer, una granada de fragmentación y 45 dosis de marihuana, las cuales serían comercializados en las calles del sector. Durante horas de trabajo del día de ayer y de mucho tiempo atrás de lucha contra las bandas criminales y específicamente contra el microtráfico, logramos el día de ayer la captura de dos sujetos, uno de ellos alias Búcaros, un reconocido delincuente de acá de Barranca Bermeja, y de un extranjero de 20 años de edad. Estos dos sujetos fueron capturados con una granada de fragmentación y con 45 dosis de alcaloide. Este resultado se logra en el desarrollo de las actividades de prevención y control que vienen adelantando las autoridades en diferentes sectores del puerto petrolero. Según el subcomandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, esas personas harían parte de grupos de delincuencia común que se vienen disputando el negocio del microtráfico en ese sector de la ciudad. Son estructuras de delincuencia común que tienen específicamente el tráfico de estupefacientes en mínimas cantidades. Ya veníamos con información acerca de uno de estos sujetos, de alias Búcaros, precisamente por llamado de la ciudadanía que venía siendo víctima del tráfico de estos estupefacientes y el consumo de los menores de edad en la ciudad de Barranca Bermeja. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, porte o tráfico de estupefacientes, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Y efectivamente nosotros estamos adelantando labores de inteligencia, de allanamientos, para mitigar un poco ese tema del microtráfico que tan azotado tiene nuestro país.